estamos trabajando en la zona de Córdoba al 2500, ¿eh? Porque en este caso tenemos un video para compartir de cómo trabajan las mecheras. Eran tres, una aparentemente estaba embarazada y ustedes ven, ¿no? Transponen la puerta y nosotros decíamos, ¿por qué una se pone muy pegadito a la góndola donde están todos los chocolates? Bueno, utilizan lo que es el alcohol en gel, hacen como que se están sanitizando las manos y rápidamente de esta góndola se llevan entre 6 y 7 chocolates, que ahora les voy a decir cuáles son y cuánto valían, ¿no? Porque en un promedio de 250 pesos cada uno. Actúan entre las 3, son muy rápidas y no les importó quedar grabadas por las cámaras de videoseguridad. Vamos a consultarle a Antonella, en este caso era una de las personas que estaba del otro lado del mostrador. Sí. ¿Advertiste, Antonella, que se trataba de algo raro? Yo no me di cuenta de nada. Hasta que se fueron y pudimos ver que faltaban los chocolates, no me di cuenta de nada. Fue un segundo. Llegó una clienta que sí quizás se había dado cuenta, de hecho, bueno, veíamos cuando se iban que patearon la puerta. Claro, una vecina acá enfrente vio el movimiento porque habían salido de otro kiosco y vio que habían robado cosas ahí, entonces justo se cruzó como para advertirme a mí y cuando ellas vieron que la había visto, bueno, se fueron. Y ahí fue cuando vi que faltaban los chocolates. ¿Cuántos se llegaron a llevar de los chocolates? 5 o 6, como mínimo, era toda la fila. Esperaban, por lo visto, llevarse algo más, ¿no? Porque eran tres, una está acá adelante, la otra va más hacia el fondo del local. Claro, las primeras dos que pasaron me hablaron para que yo las mire y la idea era que si no entraba nadie, seguir mirándolas y que la chica de ahí siga sacando cosas.